Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy somos muy bien, un montón, bárbaro. Y vamos a seguir haciendo más. Fantástico. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Teníamos que decir, yo recién dije, escríbanos por todas las redes sociales. A veces los televidentes se copan con lo que estamos hablando y nos mandan audios también, quiero decirlo. Los audios, leemos los mensajes, pero nos llega algún que otro audio. Claro. Hoy no lo van a poder hacer, están caídas las redes. WhatsApp al menos en sistema audio y en sistema imagen mundialmente. Sí. Y también... está con problema Instagram. Tampoco. Y Facebook, alrededor de las 10 de la mañana se produjo la falla a nivel mundial. Sí. En Argentina se empezó a sentir más a partir de las 2 de la tarde. Claro, pero bueno, digamos, el número de WhatsApp con el texto de ustedes está ahí firme como siempre y lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias. No. Gracias por venir. Por favor. Joaquín, gracias por encantado. Estar. Bueno, vos sos secretario general de la, del Tribunal Electoral Provincial. Efectivamente. Imagino que muchísima data, hay muchas cosas que queremos saber, porque además, previo a las elecciones, hay muchas cosas que especulamos también, ¿no? Acá vos sos el competente en esto. Ojalá podamos ayudar. Seguro que sí. Quédate del otro lado. Realmente, estamos a 2 días. Recién Eli decía, ¿no arrancó? Me pregunta, ¿no? Y digo, ¿arrancó o no arrancó? Hablando de la campaña. Sí, arrancó. ¿Arrancó? Sí. Pero estamos a 2 días, de todas maneras... De que se pueda. No sé si... En realidad estamos a 2 días de la campaña, digamos, de promociones y de la difusión que va a empezar en los medios de comunicación. De los medios, exactamente, exactamente. Que eso sí es verdad, hay que decirlo, que no arrancó. Claro. De los medios de comunicación, los spots. Los spots los no arrancaron, spot, no. Eso está perfecto. Mazo. Sí. ¿Por qué mazo? Porque cuando uno ve a un discurso del gobernador que termina diciendo que hay que creer en Entre Ríos, que... Ah, bueno, estás hablando del mensaje encubierto. O... Está bien, bueno, sí, está bien. Lo connotado y lo denotado. Claro, ahora vamos a hablar de todo eso, pero mirá el informe y ya debatimos a la vuelta. En 2 días arranca la campaña electoral en Entre Ríos de cara a las PASO. Desde el viernes 15 de marzo y hasta el 12 de abril, en las calles de nuestras ciudades, veremos carteles, actos y afiches con propaganda electoral sumado a spots en radio, televisión y en portales digitales, en el marco de una campaña marcada por la brevedad. Son poco más de 1 millón los entrerrianos habilitados para votar en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y de ese total, el 30% está concentrado en el departamento Paraná, el distrito con más peso electoral, seguido por Concordia, Gualeguaychú y Uruguay. ¿Cuáles serán los ejes de campaña en los que se enfocará cada uno de los 7 espacios que competirán en las internas para la gobernación? Siendo una elección separada de la nación, ¿se apelará a la obra pública local, al empleo o también se le dará lugar a la situación económica del país? En el caso de querer Entre Ríos, la centralidad de la propuesta a nivel provincial pasaría por la figura de Gustavo Bordet, que busca la reelección. Mientras que para el caso de Attilio Benedetti de Cambiemos, la polarización con el peronismo y la alianza con CFK sería el primer escudo en la arena proselitista. Pero además del inicio de campaña, este viernes se designarán las autoridades de mesa y el Tribunal Electoral oficializará las boletas que competirán en el cuarto oscuro, a la vez que se dará a conocer el padrón definitivo de votantes para las elecciones. ¿Cuál es el rol que desempeñan el día de la elección los presidentes de mesa? ¿Dónde reside su importancia y qué sucede si quien fue citado para esa función falta al acto electoral? ¿Las urnas deben estar custodiadas? ¿Los sobres que contienen cada voto deben ser firmados en el momento? Estas y otras preguntas seguramente formarán parte de la capacitación que obligatoriamente deben recibir quienes serán los encargados de administrar una mesa electoral. Hoy, en El Ventilador, campaña proselitista en la línea de largada. Bueno, antes que nada, y empezar con las preguntas y con la charla de hoy, vamos a presentar a los invitados, a Víctor González. Gracias por venir de nuevo. ¿Cómo estás? Gracias por Muy estar. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. De Radio La Voz, hay mucha info. En la radio, además, es una cosa también que se trata diariamente. Sí, totalmente. Todos los días. Jorge, gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por Jorge Riani, por la de Radio Costa. Exactamente. La otra vez siempre preguntamos, ¿no? Es un momento donde empieza a interesarle a la población. ¿Cuándo empieza a interesarle a la población en general, a todos nosotros, esto de las elecciones?
elecciones, cuando ya se nos acerca la hora de ir a votar realmente? Me parece que ahí lo empieza a la gente a decidir, y no obstante eso, hay un margen bastante de decisión bastante grande. Pero me parece que de tanto machacar y de tanto ver afiches, claro, han surgido los afiches, hay que decirlo. Uh-huh. No los afiches, sino los pasacalles. Los pasacalles, sí. Me parece que eso empieza a despertar el interés de a poquito en la población. Claro, claro, es cierto. Y Sergio Fischer, de Lete 14, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuántos votantes somos en la provincia de Entre Ríos? La provincia de Entre Ríos reconoce en el padrón definitivo actualmente 1.080.000 votantes aproximadamente. 1.080.000. ¿Y los departamentos más grandes? Bueno, imagino, ¿es Paraná? Paraná, Concordia, Gualeguaychú, son los departamentos como más siempre grandes. Como siempre. Sí, no hay novedad ahí. Eso no se mueve. Recién ahí el informe decía, hacía algunas preguntas, pero me parece que está bueno que sean aclaratorias. Por ejemplo, si hay que firmar el sobre, si hay que la bendita incógnita de si hay que guardar el papelito este que te dan, la constancia, el recibo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo? Mira, nosotros tenemos una particularidad en la normativa provincial de Entre Ríos. Tenemos una normativa que no ha sufrido modificaciones necesarias recientemente, sí, y integramos frecuentemente con el Código Electoral Nacional. Uh-huh. De allí que las obligaciones de elector y autoridades de mesa integramos permanentemente con el Código Electoral Nacional. Sí. La normativa respecto del troquelado, todo ello remite al Código Electoral Nacional, no lo tenemos reglamentado en la normativa provincial, por lo tanto es aplicable toda la normativa electoral nacional. Claro, claro. ¿Hay capacitación? Hay capacitaciones. ¿Cuándo se dan? Nosotros vamos a estar el próximo 15 de marzo designando a las autoridades de mesa. Sí. Oportunamente vamos a estar citando en principio y solicitando la colaboración de los consejos deliberantes. Sí. Tengamos en cuenta que nuestra ley electoral conforma las juntas electorales departamentales. Uh-huh. La ley 10.027 las establece y también la constitución provincial. Y vamos a estar solicitando a modo de colaboración a los secretarios de los consejos deliberantes de todos los municipios de la provincia. Nos den esa colaboración para poder capacitar en todo el territorio de la provincia a las más de 6.600 autoridades de mesa designadas. Vos dijiste el 15 vamos a estar seleccionando las autoridades. Vamos a estar designando y ya librando las citaciones. ¿Y cuándo le llega la citación a la persona? Las citaciones en el correo las retira el mismo 15 y estarán llegándole en el transcurso de la semana siguiente. Seguramente. Es decir, ¿cómo se seleccionan? ¿Cuál es el criterio? Nosotros tenemos el padrón, el registro de autoridades de mesa voluntarios. Hemos tratado de publicitarlo todas las veces que hemos podido. El criterio es una base de datos en la cual se prefiere, en principio, al voluntario, aquel que reviste las condiciones para poder ser autoridad de mesa. Uh-huh. Tenemos una presunción de tener la presencia asegurada de aquella persona que voluntariamente concurrió a registrarse como autoridad de mesa. Y aquellos que ya han ejercido como autoridad de mesa, es una base de datos que está en poder de la Justicia Federal Electoral. Uh-huh. Y nos proporciona para esta elección también. ¿Esos voluntarios se inscribían a través de esas fundaciones que publicaban? No. Los registros siempre fueron a través de la Justicia Electoral. Uh-huh. Justicia Electoral Provincial y Nacional. ¿Cuántos voluntarios en porcentaje hay? Somos aproximadamente 1.000 voluntarios. 1.000. Ya registrados. Ah, para faltan varios, digamos, ¿no? Sí, nos hubiese gustado que falta más. Un montón de personas, claro. Si uno es afiliado a un partido, sí, puede ser. No. Claro. Una autoridad de mesa. Pero en mi ignorancia, yo no sabía que uno podía ir voluntariamente para inscribirse como. No sé si hay una campaña de difusión bastante fuerte de esto, ¿no? La asignación que se paga a la autoridad de mesa corre también en este caso que tenemos una elección adelantada. Sí, en el transcurso, no tenemos. Lo hemos elevado en el transcurso de esta semana, si no me equivoco, el día martes. Elevamos una nota al Ministerio de Gobierno y seguramente estará siendo reglamentado en el transcurso de esta semana por decreto. El monto en que se va a abonar en concepto de viáticos y también en el mismo sentido que se ha abonado para las elecciones nacionales, va a haber una discriminación en cuanto a el viático y la presencia en las capacitaciones. No se puede saber ni aproximadamente. Lo vamos a hacer en concordancia. Yo digo porque es atractivo, tal vez. Sí, sí, lo vamos a dar a publicidad. No quiero meterme en cuestiones que son propias de reglamentación del Poder Ejecutivo Provincial, pero no va a diferir de lo que va a ser reglamentado por la Justicia Federal. Perfecto. ¿Ustedes auditan los gastos después? El monto después será similar y más equitativo. O menos.
Seguramente de lo podemos, que fue. Podemos recordar. No, porque en Neuquén, ¿cuánto? Es lo mismo. Claro. O sea, se traslada a nivel nacional a cada provincia. La justicia federal nos da un parámetro y también tengamos en cuenta la última elección fue en el 2017 claro. Ha habido variables inflacionarias. Capaz. Ana, sí. Dos cosas. Claro. Una, el papelito, entonces dijiste que hay que guardarlo. Sí, ¿no sí. es un poco arcaico ese sistema? Sí. Porque un papelito chiquitito. Yo no lo tengo a todo. A ver, la razón cuál es. La razón por la cual hay que guardarla y cuánto tiempo. No, el plazo es el tiempo en el que uno tiene para justificar la no emisión del voto. Sí. En el caso de que uno es intimado, tiene la constancia para. Pero no está computarizado eso, no se sabe la gente que fue, ¿no? No. No. Okay. Es por y la otra cosa era el padrón, cierra el 15 el padrón. Eso... No, el padrón ya cerró. Ya cerró. Lo damos a publicidad el día 15. Si una persona 15, pierde el documento después de esa fecha o no tiene nada que ver. ¿Cómo se hace si yo perdí el documento o me roban? No, va y tramita un nuevo DNI. Y va a ir a votar con ese nuevo DNI. La diferencia es que seguramente en el padrón usted va a estar figurando con una emisión anterior. Claro. Siempre el elector ante la autoridad de mesa va a poder ir a presentar una emisión o la que figura en el padrón o una posterior. Nunca una emisión anterior. ¿Agustín, se puede votar con constancia de DNI en trámite? No. Claro, eso no. No, porque no tiene la foto. Me interesaba preguntarle... No, porque no puede... No se puede identificar. No puede... No facilita la identificación del elector por parte de la autoridad de mesa. Claro. Okay. En todo este proceso electoral se puso en debate y en discusión que en general las elecciones son simultáneas con las nacionales y hay todo un operativo que corre por cuenta de la justicia federal. Mm. ¿Qué significa para el Tribunal Electoral este proceso de elecciones que exclusivamente son en Entre Ríos respecto del movimiento de gente, el trabajo cotidiano de acá un mes con elecciones en Entre Ríos? Bueno, para el Tribunal Electoral es trascendental y diferente a todas las elecciones en las cuales la provincia viene acostumbrando a medida que ha ido paulatinamente siempre yendo de manera simultánea con la nación. El régimen de simultaneidad determina que las competencias de los organismos intervinientes, en el caso en particular del Tribunal Electoral, le corresponde exclusivamente la oficialización de listas de candidatos para los cargos locales. Estamos hablando de gobernador y vice, hacia abajo estamos hablando de diputados, senadores provinciales, intendentes, viceintendentes, concejales y autoridades de juntas de gobierno, y a partir de esta elección de autoridades comunales. Siempre fue facultad exclusiva del Tribunal Electoral, hasta una determinada instancia, hasta la oficialización de lista de candidatos cuando la elección era simultánea y allí pasaba por fuero de atracción y por el régimen de simultaneidad a tramitar desde la aprobación de boletas a la justicia federal. En el caso en particular de las elecciones, que reconocemos un antecedente inmediato recién en el 2007, el Tribunal Electoral es la autoridad de la elección de punta a punta. Claro, desde la convocatoria de elecciones, que se realizó por decreto en el mes de diciembre, hasta la eventual proclamación y entrega de diplomas, el Tribunal Electoral es la autoridad de la elección. ¿Hay que convocar más personal, por ejemplo? Hasta ahora nos venimos manejando con el staff de personal que tenemos. Sí, es cierto, hemos celebrado convenios de colaboración con diferentes organismos. Hemos celebrado convenios de colaboración no solo con la Justicia Federal, con quienes estamos trabajando codo a codo, sino también con fuerzas de seguridad, con el Correo. Hemos celebrado convenios con la Secretaría de Informática de la provincia, con el Registro de Deudores Alimentarios, a los fines de facilitar el proceso y ponernos a disposición de ellos y estos organismos ponerse a disposición de nosotros y aunar esfuerzos. Agustín, me parecía importante esto en lo que se detuvo Alejandro también, que no es menor, el tema de los voluntarios y cuánto cobran, porque, digo, por ejemplo, ¿están a tiempo todavía los que quieran de hacerse presentes y nombrarse como voluntarios para las...? El registro está abierto. Porque incluso en el día de hoy, una situación como la de hoy, me parece todo a favor. Cobrar unos mangos y, por otro lado, incluso participar de este ejercicio de la democracia, que me parece súper sano, creo que estaría bueno difundirlo. El registro está abierto y, de hecho, está en la plataforma digital del tribunal, en el cual ofrece la posibilidad, en un link, que redirecciona a un formulario de la Cámara Nacional Electoral, en la cual uno vuelca sus datos e ingresa automáticamente. O sea, lo primero para ponerlo en claro, es entrar a la página del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Entreríos.gov.ar. Okay.
perdón, .gov, el Arno. .gov, sí. Y hay un link, sí, en el cual le ofrece la posibilidad de inscripción como registro, uh-huh, en el registro de autoridades de mesa, sí, y lo redirecciona a un formulario de la página de la Cámara Nacional Electoral, uh-huh, que es el administrador de la base de datos. Ok, actualmente hay 1,000 y estaría bueno tener hasta 5,000. Y después, o sea, la capacitación, ¿cuántos, sí, días son? La capacitación se va a desarrollar entre el 1 y el 13 de abril. ¿Mm? Ese vamos a estar, como les comentaba anteriormente, recurriendo mediante estos convenios de colaboración que hemos desarrollado, en particular con el Ministerio de Gobierno y con las juntas electorales municipales departamentales, acudiendo a la colaboración de los secretarios de los consejos deliberantes, que los secretarios de los consejos deliberantes de las cabeceras departamentales ejercen también como secretarios de las juntas electorales departamentales. Claro, no, yo te pregunto sobre, específicamente la cantidad de días o de horas para saber, para que la gente, sí, sepa si puede disponer de ese tiempo para... Se los va a estar convocando y, de hecho, la convocatoria va a ser a los secretarios para formarlos como capacitadores. Claro. Ah. Y ellos, a su vez, van a ser capacitadores de las autoridades de mesa en el interior de la provincia. Atendiendo que son 5.000 los convocados de manera compulsiva, ¿no? Uh-huh. Para ser autoridades de mesa, digo, ¿qué sanciones se prevén ante el incumplimiento a la presencia? Bueno, en principio está la posibilidad de excusarse por las causales establecidas por ley y nosotros nombrar un reemplazo. Oportunamente, la no participación, la no presentación de aquella persona designada tiene una penalidad que es una multa económica. Ah. ¿De cuánto? No la recuerdo. Tampoco, en este momento. ¿Recuerda si hubo mucho? Hoy números no podemos mirar. Claro, no asustemos, claro, por la ¿Recuerda duda, no? Si hubo muchos casos de gente que no se presentó en 2017? No, la ausencia en el 2017 no fue, no recuerdo el porcentaje, pero fue suplida rápidamente y fue muy, muy menor. No resintió el resultado del comicio ni en la fecha de la elección, se desarrolló con total normalidad. Uh-huh. Agustín, y en el caso de que yo, por ejemplo, no vaya a votar porque no estoy, creo que son 500 kilómetros, ¿no? A más de 500 kilómetros. Más de 500 kilómetros y no sé qué otras que son las causales. ¿Qué, uh-huh, qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo, bueno, que ir a una comisaría? Exacto, exacto. La normativa esa es exactamente la misma. La misma. Que la mucho se habló, Agustín, a ver, sí, el tema de discapacitados, ¿son más o menos las mismas condiciones que las elecciones nacionales? Instruyendo a las autoridades de mesa para los cuartos de oscuros accesibles. Ajá. Acá tengo un número, sí, que en Mendoza se hace en el 31, ahora lo van a pagar... A ver. $1,200 al presidente como suplente, uh-huh, a los que hagan la autoridad de mesa, digamos, de capacitación y demás, $500 más, y los delegados, uh-huh, de locales, $3,000. ¿Ese número es ahora actualizado? Ese es lo que le pagó la Cámara Nacional Electoral en la elección 2017. En la 2017. Todavía no está actualizado por la justicia. No está actualizado. En un ratito tiene 5.000 que faltan. ¿Eh? Sí. Yo creo que sí. O sea que sería... Son números... Mejor que este número. Mejor que ese número que acaba de... Número interesante. Es un número interesante, sí, para una jornada una entera. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo. Mejor. Más la capacitación. Más la capacitación. ¿Lo confirmó eso? No. Está desactualizado el valor. Eso es lo que fue. Eso es lo que fue. ¿Vos estabas escondido cuando yo saludé a todos? Claro. ¿Qué pasó? Sí, me escondí. Ah. Claro, porque digo, Pepito, ¿y dónde salió? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Gracias. Bien, gracias bien, por estar. Bien. No, como soy más o menos de la casa... Pero... El Nico vive acá. Entra cuando quiere. Vive acá. Agustín, en cuanto al costo de las elecciones, mucho se habló de lo que puede costar un proceso eleccionario, y si ese costo lo tiene que afrontar la provincia. Bueno, en principio te diría que sí, lo afronta la provincia. Desconozco los costos y los montos porque el Ministerio de Gobierno es el encargado de la contratación de algunos servicios esenciales, uh-huh, como lo son la logística del repliegue y despliegue de urnas, la citación a autoridades de mesa y las designaciones, el pago oportunamente a las autoridades de mesa, las impresiones de los padrones que lo hacemos en la Casa de la Moneda, todos esos costos los está afrontando el Ministerio de Gobierno. Dos cosas. Contaron 30.000 personas también. ¿Le van a pagar la boleta a todos los partidos? Es una. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con la licencia de los candidatos? Bien. Nosotros tenemos conocimiento, no depende del Tribunal Electoral lo que es los subsidios, pero sí le enviamos al Ministerio de Gobierno para que tome conocimiento cuáles son las listas oficializadas a los fines de que se le extienda un subsidio para impresión de boletas. Uh-huh. Ese subsidio para impresión de boletas yo tengo entendido que se le solicitó mediante oficio a la imprenta oficial que haga un estimativo del valor del cuerpo de boleta
a los fines de que se le abone un subsidio equivalente a una vez el padrón de la jurisdicción en la cual va a participar ese partido. Un juego de boletas. Una vez. Un juego solo. Un juego, claro. 1.080.000 para los que tengan candidatura a gobernador y así en cada departamento. Y el tema de la licencia para los candidatos. La licencia para los candidatos. Para los candidatos. A nosotros nos solicitan los certificados de ser candidato, ¿no? Que el tribunal extiende un certificado a aquel que es candidato de una lista oficializada. En este caso nosotros estamos extendiendo el certificado y la licencia dependerá del organismo empleador. Tengo entendido que la PASO no... Disculpame, ahí iba. La ley, si no me equivoco el nombre, 6049, establece que previa al régimen de las PASO, pero establece que es para el candidato. En este caso, nosotros tenemos precandidato. Claro. Establecemos en el certificado la leyenda de que no aplica para esa ley. El candidato que es trabajador no tiene licencia para las PASO. Si solicita la licencia en el concepto de esa ley, estará a criterio del empleador, pero el certificado que extiende el tribunal lo extiende con la leyenda. Pues los funcionarios siguen... Pero, el, baile, el tema es que no está nombrado en la ley, digamos, me parece que ahí falta un poco más de... No, sabes, pero los funcionarios, por ejemplo. Sí. ¿Y si se aplica la ley nacional? ¿Tiene que trabajar? No, la ley que se aplica es la ley provincial. ¿Tiene que laburar? La provincia. La ley provincial. Está bien, pero, está bien. No tiene por qué aplicarse. Y en cuanto, a la inauguración de obra pública, digo, bueno, acá hay intendentes que son candidatos. Bueno, esa es otra cuestión propia del cronograma. Uh-huh. Y es lo que comentaba anteriormente respecto de la integración de la normativa provincial en los vacíos con el Código Electoral Nacional. Jorge, sí. El subsidio implica el pago total de un juego, ¿no es cierto? 1.800.000 boletas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuántas veces más cada partido dos veces imprimir? Más. Dos veces más. Por persona claro. Necesitas tres boletas. Tres boletas, eso indica que vos tenés que hacer 3 millones y algo de boletas. Pero, eso corre por cuenta la lista otra del partido. ¿Qué pasa con las colectoras? Digo, porque en el caso de la ciudad de Paraná hay un candidato a gobernador y después están todas las colectoras por candidato a intendente, incluso uno que no tiene candidato a intendente tiene candidato a concejales. ¿Se pagan todas? ¿Se pagan todas? ¿Deberían pagarse? ¿Pagan todas? Desconozco cuál es el criterio, Desconozco cuál es el criterio. Estoy hablando de una normativa que no la desarrolla el tribunal. Porque en ese caso la colectora estaría aportándole mayor cantidad del 1.080.000 votos al candidato a gobernador. Claro, sí. Claro. Pasa con Otilio Benedetti, pasa con Bordet también. Entiendo. Lo que pasa es que en Paraná vas a tener 7 juegos, el peronismo, del padrón de Paraná, de intendentes, para la creer. 3 juegos de Cambiemos, 2 del socialismo. Claro. A ver, gente, Analía. Respecto de la normativa con la cuestión de la publicidad en vía pública, en los medios masivos, en las redes sociales, ¿cuáles serían las fechas? ¿A partir de cuándo podrían los candidatos hacer publicidad en la vía pública, por ejemplo? Publicidad en la vía pública. La normativa, nosotros, como te comentaba anteriormente, hemos recurrido a integrar la normativa provincial, que no establece un término, con el Código Electoral Nacional. Serían 30 días antes. 30 días antes. ¿En las redes sociales está reglamentado? No, reglamentado. No hay nada sobre eso. Y tampoco hay espacio cedido. Tampoco hay espacio gratuito. No. Claro. No. A ver, no lo reglamenta la ley provincial. Hay varias cosas que deberíamos por normativa, por ley, ponernos a actualizarnos. Pero en esa parte podrían haber tomado la normativa nacional también. Sí. O sea, hubo un criterio ahí. En el caso, también otra cuestión no menor. El Tribunal Electoral no se expide en este caso de oficio ni es órgano consultivo. Claro. Nos han consultado, pero se expide en el caso en concreto. Claro. Mm-hmm. Sergio, sí. ¿Quién es el poder de policía en ese caso, digamos? Claro. Porque acá ha habido candidatos que han promocionado incluso el número de lista en la ciudad de Paraná. Mm. Otros que han obviado el número de lista y la candidatura o la postulación a qué. También. Eso lo han obviado, pero hay quienes... El órgano de implícitamente, control, pero... implícitamente han puesto el número de lista. Mm-hmm. ¿Qué pasa con ellos? Bueno... caso, no se ha radicado ninguna denuncia. Claro. Hay que hacer denuncia. ¿Ante el tribunal o ante una de eventual fiscalía? Tribunal. No. ¿Solamente ante el tribunal y fiscalía? No, se realiza ante una fiscalía y la fiscalía realiza la instrucción primaria y lo remite al tribunal. Pero no, actualmente no hay ninguna. No, ninguna. Pero es lo que hablábamos también un poco la otra vez, también estamos acostumbrados nosotros a que sea así, más allá de que, por supuesto, se debería respetar la ley, pero forma parte también un poco del folclore de nuestro tipo de elección. ¿Sí? Una preguntita. Querría saber si tienen detectado en el Tribunal Electoral si hay características particulares del voluntario a ser autoridad de mesa. Si son más mujeres, docentes, jóvenes... No, porque, te reitero, es una base de datos que la administra la Justicia Federal Electoral. Ajá.
Ok, que claro, hasta ahora son 1,000 aparte. Son nos han comunicado, estamos en comunicación permanente con el doctor Sonis, que es el secretario electoral nacional del distrito, y me comentaba que el registro de voluntarios ascendía aproximadamente 1,000 voluntarios. Hay gente que a mí hoy me decía que entraba a la página del padrón y no sabe todavía. ¿Eso va a estar disponible el viernes? El viernes 15, de acuerdo al cronograma que dimos a publicidad oportunamente, va a ser dado a publicidad el padrón definitivo. Pero generalmente se vota en el mismo lugar de siempre, por lo menos en general, últimamente tenido cambios. Responde a los cambios de domicilio y oportunamente a los cortes de las mesas. Sí, la página web del Tribunal Electoral es bastante completa, es muy útil, está actualizada, parece. Quería preguntarle si tenían planeado algún tipo de vínculo en internet donde se pueda hacer un recuento oficial de los votos al momento del escrutinio. El escrutinio provisorio, me decís. Sí. Uh-huh. El escrutinio provisorio no causa estado y el Tribunal Electoral no lo realiza. Uh-huh. El Tribunal Electoral no participa de las tareas de escrutinio provisorio. Recién el escrutinio definitivo le corresponde al Tribunal Electoral, que inicia a las 48 horas de finalizado el comicio. ¿Y el provisorio lo hace? Claro. El provisorio lo hace la Dirección de Informática de la provincia. O sea, se sigue con el mismo sistema que veníamos hasta el 2017. Exacto. O sea, no varía mucho. Dirección de Informática, y tengo entendido que el Ministerio de Gobierno va a hacer un doble escrutinio provisorio y contratando a una empresa también de software, que no estoy al tanto de cuál es la empresa. La ciudad de Paraná creo que va a ser una, pero va a haber otras ciudades que van a tener muchas boletas en el cuarto oscuro. Sí. Yo conté 17. Sí. Acá, en Paraná. ¿Tenemos la cuenta definitiva de cuántas van a ser, Agustín? En algunos lugares por ahí puedo recordar. Pero lo charlábamos recientemente. Es menor la cantidad, dado que hay menos categorías de cuerpos que lo que fue el año 2015. Claro. Tenemos en cuenta, acá hay varios cuerpos menos, no hay senador nacional, diputado nacional, presidente y legislador por el Mercosur. O sea, la boleta no va a ser de 1 metro. La boleta va a ser más corta y las ramificaciones para los pegados también. Acá teníamos en el año 2015 un cuarto oscuro con 20 y pico de boleta. Eso entiendo que no se va a replicar. Claro, hoy estamos hablando tal vez de 17. Sí, pero igual es un número, ¿no? Es una ensalada importante. No, pero totalmente. Sí, también no perder de vista el hecho de que estamos en las PASO. Bueno, pero el tema es, sí. ¿Va a tardar la gente en votar entonces? Seguramente. ¿Va a ser lento? Bueno, es una buena observación. ¿Puede ser? El porcentaje de cada partido, de cada agrupación política, ¿cuánto es? ¿Cómo? Sí, el porcentaje que debe sacar para participar después en la general. El 1%. En el caso pasar a la general es el 1%. La ley provincial establece 1%. 1% de los votos emitidos. ¿Se sabe de los votos válidos? ¿Cuántos nuevos votantes hay, electores, por ejemplo, para estas elecciones? ¿Cuántos nuevos electores hay en la provincia? ¿Eso se puede ir cuantificando? Es algo que llamó la atención y es un padrón que no ha variado prácticamente de lo que fue el año 2017. Tenemos aproximadamente, no llega a 5,000 electores más desde el año 2017, del padrón definitivo del año 2017. Del padrón definitivo. ¿Y cuál es el porcentaje de participación que tenemos en la provincia de Entre Ríos? ¿Un porcentaje promedio que puedas? Ronda el 80%. Ronda el 80%, sí. Uh-huh. Sí, no lo tengo, a la última elección no la tengo presente, pero entre el 2015 y 2017 rondaba el 80%. En la PASO un 76, fue el 2015, y en la general un 80. Exacto. Perdón, Agustín, vamos a reflejar un número. Vos decís que de un año a otro, ¿solamente 5,000 votantes más? Sí. Dos. Bien alto. 2017. Bien alto. Sí, el padrón creció muy poco. Dos años. Re poquito. 17 al 19. ¿Y qué pasó? ¿Se fue la gente? ¿Poco joven o mucha... ¿La gente se fue? Se fue la mucha gente. Mucha defunción de adultos. En la provincia crecimos 5,000 personas en un año y medio. Algo está pasando. Entre Ríos, son votantes. ¿La gente se va? Entre Ríos es pulsora de... Esto abre muchísimos temas. Esto es increíble. No, pero a ver. Es un número impresionante. Ahí Jorge acaba de decir alguna frase, no sé si pasó de largo. Entre Ríos es expulsora de votantes. Sí, pienso en la figura de Tirso Fiorotto, que es el que viene denunciando y tiene los números estudiados. Exacto. Ha demostrado cómo Exacto. Entre Ríos es una provincia expulsora de gente, ¿no? Tal cual. Bueno, pero así todo tiene el mismo padrón que Tucumán. Porque, pero esa comparación, porque están en constante. No, el padrón de Tucumán es más que el de Yo creo que debe ser más grande. Es más grande la población. Pero lo que llama la atención es lo poco que creció. No, eso es porque son dos años. Representa el 3,45% del total. Más o menos los dos, 3,5 tienen. Y Tucumán es un poquito más. 3,5. En el 5%. No llega al 5%. Pero parece que es un número que habría que estudiarlo. Perdón. Es un número que habría que estudiarlo, me parece. Perdón, pero evidentemente. Tanto tiempo.
en el padrón no están los mayores de 70 años. Sí, están. Sí. Ah, están. Sí. El voto, sí. El voto es opcional. En los de avanzada edad es voluntario. Voluntario. Entonces, claro. Pero están todos. Sí, obvio. La verdad que a qué obedece es una cuestión más demográfica. Que requerirá un estudio demográfico. Sí, la invasión a Uruguay se está produciendo. ¿No? Una preguntita práctica, porque me parece que la gente le va a interesar. Quienes se quieran anotar como voluntarios, ¿qué condiciones tienen que tener? ¿Las mismas para ser elector, digamos? Mayores de edad, no estar afiliado a un partido político y desde ya no ser candidato. Claro. ¿Antecedentes penales, por ejemplo? No se requiere. No se requiere. Bueno, Agustín, mil gracias. No, por favor. Hay muchísimo para charlar con respecto a esto. La verdad que está bueno desasnarse, no es ir a votar y nada más. Además, hay un trabajo enorme del Tribunal Electoral siempre previo a cada elección. Este año van a tener bastante trabajo. Tenemos algunos mensajes de ustedes del otro lado. Sí, buenas noches. Mensajes y preguntas, Lalo, por ejemplo. María nos dice, estoy en duda, los chicos que tienen 16, no 18, 16 años, ¿tienen que ir a votar? ¿Es obligatorio o no? A ver, ya que voluntario. Voluntario entre 16 y 18. Y de voluntarios. Voluntario, gente. Hola, buenas noches. Estoy escuchando y muy interesada lo de poder anotarme para ser voluntaria como fiscal de mesa, pero en algún momento a alguien se le ocurrió afiliarme. ¿Cómo hago para desafiliarme? Está a tiempo de todo ese trámite, desafiliarse, presentarse como voluntario. Estamos citando dentro de 2 días autoridades de mesa. Próxima. En principio, tomar con razón de a qué partido se ha afiliado. Claro. Si fue contra su voluntad, radicar la denuncia. Claro, claro. Pero desafiliarse lo va a llevar más de 2 días. Seguramente. Claro. Bueno, para la próxima, Norma. Otra consulta, escucho siempre los miércoles del ventilador y se habla de la falta de propuesta, de plataforma, de currículum. Está bien que no haya tiempo, lugar o espacio para darlos a conocer en los medios de comunicación, pero ante la justicia electoral, ¿todos quienes quieren ser candidatos presentan todo esto? Las plataformas las presentan en esta instancia ante la Junta Electoral Partidaria. Exacto. Claro, no es el Tribunal Electoral, pero las deben presentar. En la general, a eso sí responde. Para las PASO no es un requisito para validar la candidatura. La propuesta. ¿Y para la general? La plataforma para la general la presenta el partido. El partido lo presenta la justicia. Exacto. Claro. Bueno, pero para el otro lado, para todos ustedes y nosotros televidentes, que quede claro que tienen una instancia donde sí hay que presentarlo, digamos, ¿no? Eso es así, es ley. Bueno, ahora sí, Agustín, gracias. Bueno, por favor. Mil gracias, por venir. Gracias. Ustedes quédense del otro lado porque ahora cuando volvamos vamos a seguir hablando. Estamos a 2 días recién, estábamos hablando del comienzo de la campaña proselitista, sobre todo en medios, porque ya sabemos que en las calles lo estamos viviendo, no desde ahora, ya desde hace bastante. Y en las casas, sobre todo, más. Así que quédense que hay muchísimo para contar y para analizar. Breve pausa. Ya nos desasnamos bastante sobre el acto de ir a votar y sobre cómo se organiza una mesa. Recuerden que pueden ser voluntarios para autoridades de mesa. Se necesitan 4.000 más todavía. Se paga, gente, se paga. Así que me parece que es interesante. Y si no, a esos 4.000 que no vayan voluntariamente, les llegará de todas maneras. Le puede llegar la agitación. Yo si no trabajo ese día para el canal, capaz que voy. Escucha, un dato. ¿Qué estás pidiendo? ¿El día libre? ¿Una en directa eso? No, todavía no. Licencia de candidato. Todavía no. Quiere cobrar un extra. Aclaramos en el corte la situación del padrón. A ver. Y Tucumán, igual que Entre Ríos, o un poquito más de electores que Entre Ríos, pero menos que Mendoza. Ah, ok. Está el representante. Vas ganando 1-0, eso quiere decir. Sí. No, se quedó, en la competencia. Me quería aclararlo porque lo aclaramos, en el corte. O sea, fue un poco y un poco. Es más grande, pero muy poquito. Sí, tampoco es. El funcionario del Tribunal Electoral no dijo que se resolvió rápidamente el tema de la ausencia de las autoridades de mesa. Sí. Pero siempre corre como entre la gente, corre como un rumor que es no hay que ir muy temprano. No. Porque no vaya a ser que te toque abrir la mesa. Sí, bueno, mesa vacía, entras a las 8, sentate. Pero ¿sabés lo que hacen generalmente los partidos tradicionales? En el peronismo y en el radicalismo, hay mucho folclore de esto. Sí. Van los punteros primero. A ver. No afiliados. No afiliados, claro. Claro. No, el primer. Agarran al primer votante.
Pero Luz, no, esto que decías, claro, de si no está el presidente de mesa, lo que pasa es que no puede comprobar si es afiliado o no, seguramente. Venga, venga, venga para acá. Lo que pasa es que ya no corre la cuestión de si claro, son afiliado o no. Por eso. No, no, es el primero. El primero. Aparte, desde el que llega y le dicen, vos te tenés que hacer cargo de esta responsabilidad desde las 8 menos 10 de la mañana hasta que se termine todo el trámite, que son 12, 12 y media de la noche. Te van a traer un sanguchito. Yo me animo a decir, que no se conocía mucho esto de que se puede ir voluntariamente, que uno se puede inscribir. No se conocía el tendría pago. Que tener más prensa. No. Y el pago tampoco. Tendría que tener más prensa. Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que estamos acostumbrados a lo que pasaba a nivel nacional, que a nivel nacional se hacían campañas, esto que decías, creo que vos, de Luz, de la ONG, sí, que se, voluntarios para ir. ¿Se acuerdan la campaña que se hizo en 2015? Sí. Vayan a hacer a cuidar el voto, a cuidar el voto. Claro, eso era. De eso se hablaba mucho, bien, pero no esta campaña que decíamos recién. Claro, claro, que sea necesario. Bueno, ojalá con este programa colaboremos un poquito en que algunos de ustedes se interesen, me parece súper importante. 2 días para el comienzo oficial de la campaña proselitista en los medios. Mirá el informe, debatimos a la vuelta. Después de La Pampa, toda la atención electoral se centró el domingo pasado sobre Neuquén, territorio que tuvo el segundo ensayo electoral del 2019. Omar Gutiérrez, el referente del Movimiento Popular Neuquino y actual gobernador, logró su reelección por el 39% de los votos. Superó a Ramón Rioseco de Unidad Ciudadana, que quedó en segundo lugar con el 26% de los votos, y dejó a Cambiemos con Horacio Quiroga como candidato en tercer lugar con un 15%. ¿Se pueden extrapolar los resultados de Neuquén al resto del país? ¿O esa posibilidad se plancha al haber ganado un partido provincial? ¿Fueron el macrismo y el kirchnerismo 2 grandes perdedores por igual? Una de las lecturas permite decir que los resultados no trajeron ninguna sorpresa, ya que en cuanto a frentes, los mismos que participaron en 2019 sacaron resultados parecidos al 2015. Pero otro análisis permite observar que tanto el MPN como Cambiemos y el peronismo cosecharon esta vez menos votos que en las ejecutivas de hace 4 años. Aunque si la comparación se hace con las legislativas del 2017, creció el apoyo al PJ y a los partidos minoritarios. En el mapa nacional, las miradas ahora se dirigen a Córdoba, donde todavía cruje el quiebre del frente oficialista Cambiemos. Se trata de la misma provincia que vio nacer la Alianza Nacional entre la UCR y el PRO en 2014. Los votos que aportó a Cambiemos en 2015 en la provincia de Córdoba fueron definitorios para el triunfo de Mauricio Macri en la presidencia. Por esto, ¿qué puede pasar ahora que fracasó la unidad? ¿Se le allana el camino al peronismo? ¿Deberá definir una nueva estrategia la alianza del presidente para pelear por Córdoba? Interrogantes que se irán definiendo en este convulsionado año electoral. Bueno, del 15 de marzo al 12 de abril, todos esos días, vamos a tener inundadas las pantallas de spots. Analía decía, bueno, algunos ya comenzaron con sus mensajes de todas maneras o sus spots, cuando el gobernador dice tal cosa, cuando el presidente también hoy, por ejemplo, en Expo Agro dijo, estamos frente a 2 modelos contrapuestos definitivamente de país, digo, está, ¿no? Pero digo, ¿con qué nos vamos a encontrar a partir del viernes en los medios? ¿Una campaña más agresiva de lo que se viene diciendo en los actos, por ejemplo? Depende. ¿Por qué? Porque... la lógica de las campañas electorales indica que el que va ganando no agrede y el que no va ganando agrede para meterse de alguna manera en la conversación. Sí. Entonces, en general, cuando a uno le están dando bien las encuestas, es como que está tranquilo, no pelea con nadie, hace una campaña tipo Coca-Cola, paz y amor, sí, alguna propuesta, alguna cosa así, los valores de la familia. Lo cual no quiere decir sin preocupación. Yo no he visto mucha agresión todavía. Pero, ¿vos la ves? No la he visto. Ah, ¿no has visto mucha agresión? Todavía no he visto agresión. No. Uno puede ver lo que está ocurriendo en Paraná con 2 candidatos tan polarizados, ¿no? Como es Adán Ball y Sergio Barisco. Sí. Y ninguno habla de la causa del otro o alguna causa que pueda tener al otro. Sí. Parece que hay como una... En ese sentido se ha avanzado bastante.
Lo hemos escuchado a Diego Dublovski. ¿Temporario, sí, te parece eso? ¿O lo ves un aspecto de crecimiento? Me parece que en todo caso, y acá hay un elemento distinto, ¿no? Sí. Que tiene que ver el juego de los medios de comunicación, uh-huh, y los, pongámosle comillas, 30 comillas, periodistas que empiezan a jugar también, sí, la campaña. Lo que hizo Clarín el domingo pasado, sí, con sacando de la manga una no noticia, uh-huh, involucrando al intendente Sergio Barisco, me parece que no debiera pasar inadvertido. Está bien, es la historia de Clarín. Uh-huh. Si algo se aprendió en el kirchnerismo es a leer nosotros el, los periodistas. Claro. No, nosotros periodistas somos factores también de análisis dentro de la sociedad. Sí. Eso me parece que el kirchnerismo lo enseñó. Uh-huh. Por supuesto que tuvo actitudes muy agresivas muchas veces. Recuerdo el caso de Tenenbaum, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Ese escrache. Y hoy Tenenbaum me parece que es alguien bastante. Pero perdón, ¿el escrache, sí, a Tenenbaum fue desde el gobierno? ¿Cómo? Pero está bien, pero para el gobierno lo podía haber. En el hecho puntual. Pero yo estoy hablando. Estamos hablando de paso. Sí. Vamos a votar primero candidatos. Los que queremos que sean los candidatos, son precandidatos. Entonces, me parece que todavía la campaña fuerte no va a arrancar ahora. Claro. Pero además hay que tener en cuenta un detalle que lo dijo Agustín. Los partidos políticos no va a haber espacios gratuitos en los. Sí. Por eso está previsto, la ley provincial. Bueno, si la ley fue un artículo, fue un mamarracho. Si se hubiese discutido en serio, debería haber espacios a los partidos políticos, claro, así como se les paga la boleta, sí, se les totalmente paga el espacio, y todos los partidos políticos tienen la misma cantidad de segundos. Exacto. En televisión, en radio, Analía, sí. El ejemplo de Jorge de recién, sí, es correcto, uh-huh, y coincide con lo que yo había dicho antes. ¿Por qué? Porque él está hablando de Val, que es ganador en las PASO, digamos, del peronismo, uh-huh, y de Barisco, que aparentemente sería ganador también en las PASO de Cambiemos. Claro. Entonces, hay dos que están, uh-huh, ganando. El tema es, después de las PASO, lo que decía Víctor, claro, cuando pasemos a la general, uh-huh, y vamos a ver ahí qué pasa. Claro, respecto, sí, de eso, es importante marcar que la situación de las dos fuerzas mayoritarias, Cambiemos y el peronismo, respecto de las PASO, sí, se va a hacer como un anticipo de la general. Es, sí, raro que haya se centralice en la interna del peronismo y en la interna, sí, de Cambiemos, sino que ambos dirigentes. Sí, pero hay un dato y ojo. Ministro provincial, que es Jung, que está planteando una campaña que la viene haciendo muy artesanalmente, al estilo de lo que era el viejo peronismo, de caminatas en barrios, de encuentro con vecinos, uh-huh, y él no plantea un enfrentamiento contra Val, sino que plantea, claro, su proyecto. Por eso, la PASO no va a tener característica, claro, de no está diciendo, no sabe, no se cree capaz. Sí, pero digo, están todos un poco en ese camino, me parece. Ahí yo coincido con Jorge. No, sí, hay. Tendrá acá que ver con que son las PASO, es, bueno, probable. Pero las PASO, no le quitemos mérito a las PASO, a lo que se va a mostrar ese domingo a la noche. Sí. Porque el domingo 14 a la noche, Val y Barisco se van a estar mirando de rojo a ver quién tiene más votos. Claro. No, pero eso totalmente. Y el tema está en que va a haber tantas boletas en el cuarto oscuro, sí, que yo no sé cuántos votos puede llegar a mermar, más allá de los que vaya, que después se sume lo de Cambiemos todo junto y lo de PJ todo junto y diga, bueno, no, pero en realidad yo tuve esto, no. Sí. Mano a mano, ¿quién tiene más votos ese domingo? Claro. Y, sí, y es una foto para que la encuesta. Y vos pones como factor la cantidad de boletas, por ejemplo. Bueno, pero. Y que la cantidad de boletas para mí puede jugarle en contra a Val. ¿Ah, sí? Claro, que haya muchas boletas del PJ puede mermarle el voto, bueno, hacia Val. Puede ser. Puede allí ser. Dirán que el peronismo sacó tantos votos. Claro. No, bueno, Val, con ese criterio, si fuera así el cálculo y no por fuerza, uh-huh, si bien es cierto, y matizamos con que acá en Paraná. En 2015 hubo una determinada cantidad de votos en PASO por fuerza y después en la general hubo otra mucho menor. Uh-huh. Pero con ese criterio, Neuquén hubiera ganado Unidad Ciudadana, bueno, donde a Río Seco le sacó 10.000 votos. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Porque ahí también había dos fuerzas que estaban tranquilas, en teoría, ¿no? Las ganadoras, y resulta. Después nadie se atribuyó la. Todos ganaron en Neuquén, ¿no? Ganaron en Neuquén, nadie se quiere atribuir la había la, habido una campaña de consultoras planteando un cabeza a cabeza entre Unidad Ciudadana, que es el Partido Justicialista, Frente para la Victoria, y Unidad Ciudadana era una de los lugares donde se había alcanzado unidad, y el Movimiento Popular Neuquino, que es el gobierno de esa provincia desde que es provincia, desde, claro, que dejó de ser territorio nacional. ¿Por qué decís campañas de consultoras? Porque están planteando un escenario muy cerrado con MPN y Unidad Ciudadana cabeza a cabeza
y un par de pasitos más atrás, un par de votos más atrás, Cambiemos. Encabezado por el radical Pechi Quiroga, que venía de ser intendente de la capital. 10 días antes, viendo un resultado tan cerrado y la imposibilidad de que crezca lo suficiente el candidato de Cambiemos, sale Macri a pedir el voto por Gutiérrez, el Movimiento Popular Neuquino. Y ahí se genera una diferencia. Algunos dicen muy toqueteadas las encuestas y otros dicen muy toqueteadas las máquinas de votación, que también tuvieron algo que ver. Y ahí aparece otra vez el voto en contra, es decir, la gente que no quería que gane. El argumento de que si Cristina apoyaba, perdía, y si no apoyaba lo había dejado solo. ¿Crees que eso jugó o juega, Sergio? Ahora, yo creo que subestimamos al electorado con este análisis. A ver, si sostenemos la hipótesis de Mariano, hoy podríamos estar pensando que Roberto Yunga es el candidato del peronismo y no Val. Porque con el 1% de los votos, Varisco es candidato. Claro. ¿Por qué no Varisco y toda su fuerza mandar a votar? Me parece que no pasa por ahí. Mandar a votar a Roberto Yunga y Val queda fuera de carrera. Funciona, y Varisco es. Digo, no, un político funciona. Puede poner un spot es mandar lógica, a votar. Es la lógica que hasta incluso de los medios de comunicación se planteó con el Movimiento Popular Neuquino y con el mensaje de Macri diciendo: este es mi candidato. Pero eso fue una general, esto es una PASO y hay varias listas. Claro. Por eso no puede darse ese lujo nadie de los que hipotéticamente pudieran decir: vamos a mandar a votarlo a Víctor para que le gane a Luz. No es lo mismo. No lo puede hacer porque tenés una PASO donde tenés no lo podés hacer, pero además, no podés manipular el electorado. Además, Varisco es candidato único. No podés manipular. Pero lo que está planteando Sergio es. No es candidato único. No puede mandar a votar al adversario. Como candidato fuera. Único. Claro. Bueno, ¿qué? Como que tiene una ventaja, como que tendría un. Como que dentro de su espacio va con Gaiza. Igual yo coincido con lo que decía Sergio, gracias, porque es la lógica de que mando a votar a la gente implicaría primero una pertenencia político partidaria masiva, segundo indicaría una obediencia político partidaria masiva. ¿Estamos de acuerdo no que no hay que Macri pidió el voto a Gutiérrez o no? A ver. Que hay un porcentaje de gente que responde... ¿Yo lo soñé o...? A ver, Mariano, pero que para redondear, si hay un porcentaje de gente que siente una determinada pertenencia y milita en un partido y todo eso, pero hay otro gran porcentaje de gente que no entiende qué son las PASO todavía, que no sabe a quién va a votar, que no saben cuáles son las propuestas, y no es un porcentaje menor. Es más, en general nosotros estamos trabajando... muy cerca de las elecciones, con el 30% de indecisos todavía. Él está hablando de lo que pasó en Neuquén. Es otra cosa, él está hablando de lo que pasó en Neuquén. Aparte, yo te pregunto, ¿qué fue y sucedió? O sea, cuando no le daban los números, esto es política y es táctica y estrategia, cosa que vos sabés mucho. Viste, 12 días antes, che, no nos dan los números. Bueno, salgamos a pedir el voto por el que va a ganar. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Y hemos acuerdo? Ana, yo le quería preguntar a Analía, que yo tampoco estoy de acuerdo en que se manipule tan fácil a la gente, pero sí que cuando las encuestas en Neuquén daban que a lo mejor estaban muy cabeza a cabeza, la gente con el voto castigo se pasó para otro lado para que no gane la Unidad Ciudadana. Yo por lo menos lo veo así. Es una posibilidad. El voto negativo. Gente, no seamos ilusos. En contra de... Todos sabemos que hay un montón de gente que en los últimos años la contrata el peronismo y va a votar peronismo. Y yo no creo que sea convicción, militancia. Ah, porque dieron un contrato. Pero esa gente ya lo tiene decidido. Lo que estamos hablando es de los que no. Hay gente que promete la campaña, te voy a dar trabajo y te voy a dar un contrato y todavía están reclamando contrato por acá cerca. Pasó el municipio de Paraná de 4.000 a 9.800 contratos. Entonces, decime, ¿quién hace ese tipo de campaña? Aparte, es la histórica campaña. Y en la provincia también. Con el perdón de la palabra del gorila. Es decir, que trabajan por un contrato. Acá no se salva nadie. A ver, los que
que están y los que estuvieron. Se duplicó la planta. Bueno, pero entonces no digamos no, porque están convencidos. ¿Los llevan a votar? Sí. Pero bueno, pero vos no centralizás en el peronismo. No, contratan, 100 autos contratan para llevar a votar gente. Nico, pero eso es histórico, siempre lo charlamos. Sí, sí, sí. No podemos ser ilusos con eso, sabemos que sucede. Sí. Pero podemos saber qué porcentaje, quiero decir, porque acá lo que estamos hablando es de los indecisos. Sí. Y si un mensaje a última hora antes del cierre puede redireccionar un voto. Esa gente ya tiene el voto decidido. Y por puestos de trabajo, y disculpá, Nicolás, es Neuquén, fue la provincia donde se centralizaron y se concentraron todas las inversiones petroleras del Estado Nacional. Y se hizo legislación especial para hacer estallar Vaca Muerta como fuente de divisas. Sí. Esto genera que en todo el país en 2018 haya crecido la desocupación, menos en Jujuy, que aumentó 2.6% el nivel de ocupación, y 6% en Neuquén. Esa decisión de inversión que hizo el Estado Nacional generó problemas que se le vaya de la alianza de gobierno PECOM, entre otras cosas, pero cayó 6% de la desocupación en la provincia. Y el MPN tiene un origen peronista. Fueron los que en el 62 se presentan como MPN porque estaba proscripto el peronismo. Entonces, saben ganar elecciones. Vienen ganando cada vez que se pudo hacer una elección. Hace 50 años. Y el trabajador estatal está muy bien pago. Entonces, digamos, hay como una confluencia de cuestiones. Rodríguez, ya también sabe ganar elecciones. Claro, digamos, no estamos en Neuquén, es probable que para un neuquino los últimos días de la elección. Fran gana elecciones de tres para acá. Entonces, es probable que en Neuquén Pechi Quiroga no haya existido en la campaña, digamos, no haya estado en el debate. A lo mejor porque la gente está bien. Hablando de premisas, digamos que era una de las historias de cómo llegamos a este lugar y a este debate, era, ¿se puede trasladar la elección? No. No. Chao, ¿viste? No. Podemos analizarlo, ver. Sí, ¿viste? ¿Qué influencia puede especular? Porque cuestión absolutamente rara, ¿viste? De que, nada, yo quiero votar a Mariano, tú y sale Alejandro Avero. Mariano, Alejandro Avero. Eso es raro. Es raro, digamos, esta empresa, una empresa. Estás hablando del voto electrónico. Claro, una empresa a la cual. Me acuerdo, digamos, un gran militante de esa empresa fue Urtubey. Fue el primero. Urtubey vino acá, a la provincia de Entre Ríos, a tratar de vender al gobernador Bordel este sistema, el cual, digamos, es básicamente malo, digamos, y que, a ver, en Buenos Aires vienen ganando sistemáticamente con este mismo sistema, el cual es raro, al menos una cosa, todas las encuestas dieron mal. Todas, absolutamente todas las encuestas de todos los partidos. Sí. Es raro. Pero volviendo al punto inicial, arranca la campaña y yo creo que los que van a estar en condiciones de hacer más campaña son los que hoy están gobernando la ciudad y la provincia. Lamentablemente no creo que tengan para mucho espacio ni la izquierda, ni el socialismo, ni los vecinalistas, ni nada, porque son fuerzas chicas que no tienen poder. Y no tienen caja. No tienen plata. Pero ahí. Bueno, está bien, pero digo, ¿y la ley qué dice con respecto, por ejemplo, a los segundos de televisión? No, a los segundos de radio. No le da nada. A nivel nacional. Pero, por ejemplo. No está regulado. Bueno, y por ejemplo, fue clave para determinadas fuerzas muy minoritarias. Para la izquierda, por ejemplo. De hecho, empezamos a ver la presentación en la televisión nacional a través de la legislación. Claro, un spot de 30 segundos para ellos, que lo hacen con el celular, no importa, pero lo ven. Sí. Acá. Digamos, no sí, podrán venir acá, él lo llamará a la radio, ella le escribirá en la página o y muy poco. Otra cosa, por ejemplo, viste que se dice, bueno, ahora es barato, ¿no? Porque lo podés hacer por Facebook, vamos a hacer una campaña limpia, lo hacemos directamente por internet. No es así. No es barato. Es una falacia. No es porque un posteo de amigos. Que nada, se... no. Es supuesto. Imposible porque... Sí. Si él pone 100, yo tengo que poner 101 para ser visto. Sí, si no, sí. No. Sí, y si él pone 100 y yo tengo nada, no estoy. Ahora, estamos, me parece, en una deuda ahí, ¿eh? Porque sí, es absolutamente real. Pero además el manejo de los aparatos te permite, por ejemplo, esta redeterminación del gasto que hizo Barisco hace poco tiempo, que destinó 21 millones de pesos a emergencia hídrica. Bien, perfecto. Cuando uno ve a qué partida se asigna la partida de desarrollo social, 20 millones de pesos y 1 millón de pesos a la Secretaría de Cultura. Entonces, vos decís, emergencia hídrica, 1 millón de pesos a la Secretaría de Cultura, administrado por Magda Barisco, unos días antes de las elecciones.
20 millones de pesos de desarrollo social y estamos viendo la campaña de estamos entregando colchones y chapas. Bueno, los que no quisieron, esa es la diferencia de los aparatos. Los que no quisieron poner una ley para que todos los partidos políticos tengan las mismas condiciones son Cambiemos y el PJ. Claro, por supuesto. Ellos son los responsables de no tener una ley que sea para que todos puedan participar en las mismas condiciones. Entonces, los que tienen ventaja son ellos. Recordemos que Luz lo decía recién, a nivel nacional sí. A nivel nacional sí, lo vemos, ya tuvimos la experiencia. Quiero decir algo. Quiero marcar esto que decía Agustín. Esto de que los vacíos legales de la norma provincial se cumplieron tomando la norma nacional. Acoplándose a la norma nacional. En este caso, no se acopla, digamos. Exactamente. Porque se me ocurren miles de criterios. Porque el Qué lástima que no está acá. Eso excede a la del Tribunal Electoral. Me parece que. No está en el código. Habrá que ver. No está en la legislación entrerriana. Si se quiere ser absolutamente democrático en el tema de los recursos económicos para todos los partidos políticos, tal vez haya que reformar la ley Castrillón. O tal vez haya que. Dictar una nueva ley o tratar un nuevo proyecto. Sí. O sea, acá estamos en deuda con la reforma política que en algún momento se anunció con bombo y platillo y, es cierto. Y no pasó nada. Es cierto. Sergio, a ver, recién hablábamos, bueno, no estamos en Neuquén, es verdad, estamos en Entre Ríos, pero yo creo que estamos en un momento donde es crucial, muchos candidatos están observando lo que empieza a pasar en otras provincias. Lo de Córdoba, por ejemplo. Córdoba es neurálgico, me parece, ¿no? Y me parece que allí vamos a tener el primer contacto con la realidad de lo que puede llegar a pasar a Cambiemos a partir del quiebre. Que es un quiebre que hasta en algún sector del periodismo cordobés está señalando como algo voluntarioso desde la Mesa Nacional de Cambiemos para, con un gobernador amigable, obtener un triunfo. Caso Schiaretti, por ejemplo. Claro. Si eso lo trasladamos a la provincia de Entre Ríos, me parece que todo lo que vamos a gastar en dinero en elecciones lo vamos a gastar al divino botón, ¿no? Pues ya tenemos gobernador, va a ser Gustavo Bordet, amigable, vamos a tener un intendente que es amigable y que cambia de signo político. Pero estamos analizando contextos de el contexto Córdoba que se va a trasladar, que se puede ahora llegar a trasladar. Ahora que nos juegan a todos los pero, de acá. Pero es una parte del relato. La mejor forma de contar lo que pasó en Neuquén es lo que salió en los diarios. El es mío decir, no anda. No, perdió Cristina, nosotros nos fue más o menos. Perdiste horrible, flaco. Y saliste a votar a otro, el cual es el rey de la provincia de toda la vida. Claro. Esto es así, entonces ahora decir, no, Bordet es un tipo amigable. No es así. Perdió, cambiemos acá. Es que Schiaretti gana en todos los escenarios. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces del gobierno nacional a ver. Cuando gane Bordet? Contarlo justamente. Bien. Contarlo bien. No lo va a contar bien. Contarlo bien. Contarlo como, contarlo como decías vos. No, sí. Una provincia amigable. Gente, Y en octubre. Es lo único. A ver, que Macri sea la peronista. Gente, un minuto. Porque es interesante. No hay nada más amigable. Por favor, un minuto. Pero es que por eso es capaz de subirse. Un minuto. Es interesante lo que están charlando. Pero estamos hablando a nivel comunicacional. Que nosotros nos comemos la mague, justamente. Víctor, no. No vamos a comer la mague nosotros. Perdón. Si vos lees una noticia que sabés que está claramente morigerada, vos no lo repetís. Bueno, un minuto. No. Estamos hablando de cuestiones comunicacionales. El televidente está quedando un poco afuera de esto. Sí. Es cierto. Es muy interesante, pero es para analizarlo más a fondo. Estamos hablando de cómo se cuentan las cosas, cómo las creemos, cómo se dicen. Es cierto que también fue. Esta discusión se disparó por lo que hablaste vos de ya tenemos, dijiste, ¿no? Un gobernador amigable. Después podés desplazarte en eso. No, pero el tema Córdoba. Estabas hablando justamente de cómo se presenta alguien también. Por eso se disparó. El escenario Córdoba va a marcar diferencias con el escenario Entre Ríos. Sí. En la medida que, según la información que manejamos, creo que el 80% de los periodistas, Frigerio se siente al lado de Benedetti el sábado a la mañana en Concepción de Uruguay a presentar a Cambiemos con Frigerio apoyando a... Habrá que ver cuántas que veces más viene por Frigerio a la provincia. ¿Eh? ¿Cómo después habrá que ver cuántas veces más viene Frigerio a la provincia. Después de eso. Es más cerca de junio puede ser que lo inviten desde el gobierno a Frigerio para que lo venga a acompañar a Benedetti. Bueno, son especulaciones. Pero esto que tirás, que dice Sergio, es un encuentro real y es el sábado. El sábado 16, claro, el sábado. Está confirmado. Sí, la presentación y ya está confirmado. De los candidatos de Cambiemos. De Cambiemos. Tenemos mensajes de ustedes.
Sí, Sandra nos escribe, nos dice, los escucho sobre el inicio de la campaña, de los candidatos, la propaganda, los spots, los jingles, y la verdad que de solo imaginarlo me cansa. Ya lo decidí, desde el viernes apago la radio y la tele, la prendo solo para ver el ventilador. Qué triste, chicos, tener que acostumbrarnos a esto que hacen todos o casi todos los políticos, sobre todo los que manejan mucho poder, prometer y más trabajo demagógicamente en épocas como estas en las que sabemos lo que daríamos muchos de nosotros por tener un empleo. Hola, buenas noches. Tengo el presentimiento que habrá mucho corte de boleta, sobre todo en Paraná, en la categoría intendente. ¿Qué piensa el panel al respecto? Hola, buenas noches. Me llamo Cristian, tengo 17 años. Pasé por la cocina, los estaban mirando en mi casa y me enganché. Yo, la verdad, me cuento entre los indecisos. No sé a quién votar. Y miren que he buscado, he preguntado y nada me convence. Creo que si sigo así, las PASO, por lo menos en las PASO, voto en blanco. Hola, buenas noches, me llamo Estefanía. Quiero saber, ¿de qué se habla cuando se habla de voto blando? Ah, a ver. ¿Voto? Voto blando, no blanco, voto blando. De voto blando. Lo que yo tengo entendido, y que justamente ayer lo escuché, es eso que hablábamos sobre Neuquén. Es esa gente que, por ejemplo, iba a votar a Cambiemos, que tampoco está muy decidida, pero que pasó a votar al movimiento neuquino para que por ahí... No es el voto en contra. No es el voto negativo, sino un voto... Es un voto que se va manejando, que se puede manipular, y no es el indeciso tampoco. Porque el indeciso no sabe, como dice este chico. El voto blando es ese otro voto que se puede ir para un lado o para el otro. Que se puede, el chico... por el televidente. Por el televidente. Claro. Él dijo que era indeciso. Sí. Sí. Analía decía recién algo, que hay muchos indecisos, con lo cual no hay gente que esté convencida, no hay gente que no está, dice, bueno, ideológicamente yo soy esto y voto todo esto. No, y un televidente lo acaba de decir también. Con lo cual, el corte de boleta, que no es tanto en porcentaje, se da, a veces se da más, a veces se da menos, me parece una buena opción a la hora de ir a votar. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué pienso yo que puede ser un mejor gobernador? Este. Claro. Ahora, si yo sé, y esto es información, si yo sé que el gobernador, el que es electo gobernador, se lleva 18 diputados de una por constitución, esto ya es opinión personal, ¿por qué no pensar que otras fuerzas puedan meter también diputados? Para que no sea solamente dos colores la Cámara de Diputados, sino que pueda ser con otras alternativas. Sí, entiendo. O lo mismo los intendentes. Es decir, bueno, si el intendente se lleva la mitad más uno de los concejales, ¿por qué no hacer un consejo deliberante más variopinto? Pasa que también para la decisión del corte de boletas tiene que haber un conocimiento. Sí, claro. Sí, es un voto muy pensado. Y tenemos bastante pensado, o como lo plantea Nico, no, porque es bueno, al menos, no sé quiénes son, pero que no sean del mismo gobernador. Está bien planteado así también. Yo corto boleta. Pero vos vas a cortar. Siempre corto boleta. Siempre cortan. Yo soy una ensalada. Pero es verdad, pero es verdad que un tipo mínimo de información... La del 2015 tenía 9 cuerpos. Y hay muchos televidentes, pues televidentes, hay muchos ciudadanos que nos han dicho en los mensajes, y damos fe de esto, no tengo idea quiénes se presentan, no sé, no estoy al tanto, no me decido. Que igual ¿qué también, porcentaje puede el, ser? Que también hay una cosa, el público que mira el ventilador es un público que está, digamos, predispuesto a escuchar hablar de política. Hay mucha otra gente que vive su mundo entre Netflix y Spotify. Por supuesto. Y no son pocos, y de verdad no son pocos. Sí. En general a nosotros lo que nos pasa es que, digo, nosotros cuando trabajamos con encuestas, un año antes el porcentaje de no sabe, no contesta, anda alrededor del 50%. Un año antes. Un año antes. Está bien. Se acercan las elecciones y eso va reduciéndose, pero en general no bajamos del 30, 25%. Aún estando a una semana de las elecciones. Siempre hay entre un 25 y un 30 de... ¿Cómo se puede nombrar a esa gente? Desinformados, indecisos... porque no, son cosas diferentes, el tema, ¿no? Por supuesto. El tema es que una encuesta, por el tipo de investigación que es cuantitativa, no te permite ver lo motivacional, que es otro tipo de investigación, claro, cualitativa. Entonces, la verdad es que decir por qué es arriesgado. No, está bien. Pero hay muchísimos que dicen estoy indeciso, pero porque estás pensando dentro de algunos, tal vez, la posibilidad. Sí. Y otros no tengo ni idea. Hay gente que en la calle te pregunta, che, ¿quién va a ganar?
A mí me parece que el voto planteado por Nicolás es un voto inteligente. Me parece interesante. Totalmente. Yo creo que es cortar. Es interesante, por ejemplo, buscar la pluralidad en la Cámara de Diputados. Pero lo que decía un televidente respecto de que en Paraná se puede dar mucho corte, me parece que es una tradición de Paraná. Sí. Me parece que también sería interesante hacer un poco de análisis de discurso de lo que está diciendo quien ejerce el gobierno municipal. Sí. A mí me pareció muy interesante también la entrevista que dio en el programa Antonio Tardelli y Sebastián Martínez, sí, en el 2000 también, donde Marisco me parece que toma un tono donde busca seducir al peronismo, me parece que, y ahí se puede estar apostando a un corte. Yo escuchaba lo que decía recién Mariano respecto, sí, del crecimiento de las partidas, uh-huh, y me parece que eso también quedó contestado por el intendente toda vez que dijo esta frase: la nación está de ajuste, la provincia está de ajuste, el municipio no está de ajuste. Uh-huh. Quien necesita un plato de comida va, golpea en la municipalidad, y yo nunca me voy a sacar una foto dando un plato de comida, esto decía en el programa de Antonio Tardelli. Me parece, uh-huh, interesante porque está apuntando a un discurso social que uno, por definición y en el imaginario, lo tiene vinculado al peronismo generalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí está apostando el corte. Sí, bueno, pero el de tema alguna está, manera, Nico, sigue el usando tema, los colores de Cambiemos. El tema seguro, está, sin duda que sí. No, el tema de Cambiemos está, sigue, va a estar, sigue, el tema está en no confundir, estando, por eso yo preguntaba también por las licencias, ¿no? El tema está en no confundir la gestión con la campaña, pues justo se da esto, ¿sí?, cuando va a estar por arrancar la campaña y vos tenés discrecionalidad de fondos para la ayuda social. ¿Sabes que el decreto de elección? Pero pará, porque 15 perdón, días antes. ¿Sabes por qué las elecciones generales no se puede hacer nada. Perdón, 15 días perdón, antes de las elecciones perdón, no puede inaugurar eso, obra, no puede participar de acto toman, eso oficial. Eso porque toman la ley nacional electoral. No, pero esa parte sí corresponde a la provincia. No, en la provincia no sé si dice 15 o 7 días, pero independientemente de eso, ¿saben por qué pregunté tanto por las licencias? Sí. Porque hay algunas listas que me comentaron los muchachos que fueron a la reunión del Tribunal Electoral que son trabajadores, no son funcionarios, son empleados. Claro. Y quieren licencia para las PASO. Y dice, si no podemos hacer campaña en las PASO porque nuestros jefes no nos dejan, nos tenemos que quedar en Paraná, y si no sacamos el 1%, no pasamos a las elecciones. O sea, de junio. Claro. Son partidos chicos. Claro. Esto es lo que. No son las reglas iguales para todos. Uh-huh. Esto tiene que quedar claro. Sí, respecto de las licencias, lo que decía Jorge recién y el discurso de Sergio Barico, habla desde el Poder Ejecutivo, desde un cargo electivo. Lo mismo le pasa a Gustavo Bordet. Yo lo que sí vengo observando en las dos radios es la vicegobernación, me hace ruido, uh-huh, siendo que es ministra de Desarrollo Social. Y está repartiendo permanentemente subsidios, en contacto con lo social. Esa me hace ruido, digamos. Uh-huh. Esa candidatura me hace ruido. O ese cargo. Pero por eso que no toma licencia. Los ejecutivos me parece que siguen ejerciendo. No, pero está bien, pero siguen haciendo. ¿Siguen ejerciendo el cargo o no? Esta es la cuestión. Porque si la ministra es ministra y es candidata, ¿sí? ¿Qué va a dejar de ser? ¿Tiene que dejar de ser ministra para ser candidata? Sí. Y a lo mejor sí. Yo creo que sí. Bueno, y a lo mejor ¿y el intendente no tiene que tomarse licencia? No, porque es diferente. Candidato y electivo. Es diferente. El cargo es electivo. El otro es también es designado. Electivo. No, ministro no, es electivo. No, está bien. Bueno, pero va por un candidato electivo. Pero va por un cargo electivo. Va por un cargo electivo, pero bueno, el cargo ese es el problema de no tener una ley que lo aclare. Claro. Uh-huh. Entonces, todos estos grises juegan en la campaña. Claro, 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 es cierto. Hablando. Sí, Ana. Es otro tema, ¿no? Pero hablando de ruidos, a mí lo que me hizo mucho ruido, estábamos hablando que las campañas a lo mejor van a ser, esperemos, poco agresivas entre los distintos candidatos, y me hizo mucho ruido qué habrá pensado Bordet cuando escuchó el discurso de Uribarri, que ahora que están unidos, y eso que decía Jorge, de que hay un montón de gente, uh-huh, por lo menos mi caso, que si alguna vez pensaste o dudaste, perdón mamá por lo que voy a decir, uh-huh, votarlo a Bordet alguna vez, ahora que se juntó con Unidad Ciudadana. Mamá, a ver, a mí me parece. Se juntó con Unidad Ciudadana, no la vas a votar nunca. Ya quedó claro. A mí me parece que eso fue un quiebre su también. Su hija se ha hecho peronista, quiero decir. No, nunca. Disculpe. Sucedió. Esto es un exceso, pero llega un momento. Estaba por votarlo a Bordet, es cierto, yo soy testigo. No, Mariano dice, yo soy testigo que está. ¿Vos te parece?
A mí me parece que es uno de los quiebres, uno de los quiebres importantes. Pero, ¿por qué? No pudo terminar. Porque, claro, estaba terminando. Pero para que haga la pregunta. Claro, entonces era en esta campaña, o como decía él, que Bordet se lo ve como un candidato o amigable, sí. y el discurso fue bravo, ¿no es cierto? De Uribarri. Sí, yo creo que la campaña arrancó precisamente ayer, ¿no? Cuando baja Uribarri a tomar la palabra y contestarle a Viola, porque lo hace desde el peronismo hacia Cambiemos, ¿está? Uh-huh. Ahora bien, no hay que perder de vista que hoy Uribarri ha tenido un gesto con Bordet, no poniendo un solo candidato a legislador, uh-huh. un solo candidato a concejal, un solo candidato a ejecutivo en toda la provincia. Es decir, le dejó el armado a Bordet y se corrió de la escena. A mí me parece... Lo de la unidad. Sí, me parece interesante rescatar lo que ha venido pasando. Acá Cambiemos ha sido cualquier cosa menos no agresivo hacia la figura de Bordet. Cuando estaba Bordet tratando de mantener una buena relación, le pegaban absolutamente a todo lo que estaba al costado de Bordet. Y una semana antes de las PASO, el ministro Frigerio anduvo de recorrida por Paraná, y cuando se despedía dio una declaración y le preguntaron por algo, y dijo, y bueno, ¿qué esperan de los gobernadores kirchneristas? O eso es lo que hacen los gobernadores kirchneristas, refiriéndose a quien se suponía que tenía buena relación, que era Bordet, y estigmatizándolo. Me parece que lo que pasó ayer, cuando Uribarri le contesta a la esposa del exministro de Montiel, es la, diputada la segunda vez la que diputada, baja la diputada Viola, la segunda vez que baja, porque él contesta a conceptos durísimos que había tenido la diputada en la sesión anterior. La diputada, bueno, más o menos trata de esbozar alguna respuesta, y entonces Uribarri dice, permiso porque me aludieron directamente. Baja, no sé qué le dicen, y dice, no, cuidado que no me callo más. Entonces, de alguna manera, después de durante 3 años haber permitido que se dijera absolutamente cualquier cosa acerca de él y la gestión que llevó adelante, me parece que ayer fue un cambio. Por eso creo que Sergio también está diciendo arrancó la campaña. Ustedes hagan campaña con la difamación. Ale. Quiero también, digamos, decir que, a ver, a nivel agresión y todo ese tipo de cosas, los primeros carteles agredidos fueron donde estaba la cara del gobernador Bordet y la cara del vicegobernador, donde decía traidor, y no fue la gente de Cambiemos que pintó eso. Claro. Bueno, hay de todo. Opa. Del mismo modo que la operación de Clarín no fue el peronismo, me parece. Bueno, es que no siempre tiene que ser de una fuerza a otra. A ver, ¿se van a asustar de eso? No. Lo que pasa es que estábamos hablando de por qué. Yo no estoy impresionado. ¿Me ves pálido? Bueno, no, pero flaco, es parte simplemente lo que estoy haciendo es tratar de contar cómo son las cosas. Cómo funciona a nivel agresivo. Uy, me hicieron una operación. El juego es me parece que como entrerrianos lo mejor que nos puede llegar a pasar es que se saque de la agresión, de la acusación, de cuestiones que van a demorar 2 años en resolver tipos que tienen unos sueldos extraordinarios y que no tienen que rendirle cuentas a nadie, y que empiecen a decir a ver cómo resolvemos la cuestión de que la gente se encuentra con un litro de leche a 50 pesos, que las madres no le pueden dar de comer a los pibes, que cierran fábricas todos los días y gente queda en la calle todo el tiempo. Y acá Cambiemos no se puede correr. No, pero arrancamos igualmente. De alguna manera lo militaron. Arrancamos de todas maneras el programa diciendo, y Jorge lo marcaba y muchos coincidimos, que no está siendo una campaña agresiva, gente. Hay cosas. No, pero tampoco respecto de esto que decía Mariano. Pero sí, además, provincialmente, digo, Víctor, ¿te parece? ¿Sabés dónde va a haber virulencia? Más que nada... Yo creo que acá no. En la calle, en las redes sociales. No. Bueno, eso es inmanejable. En los medios. Pero no sé si los candidatos... Ayer fue fuerte lo de la Cámara de Diputados. Arrancó con todo el power. Sí. Pero no sé si van a ser los candidatos. No, bueno, Uribarri en la Cámara es candidata. Pero la Cámara sí, en la calle, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Lo de todos nosotros en las redes. Efectivamente, más allá de quién tenga que hacerse cargo, me parece que en esto de que hablemos de la familia, de una cosa, de una campaña deslucida o pobre respecto de... Me parece importante marcar que sería interesante que el debate político se instale. Claro, que no tenga que ver exclusivamente con la agresión, sino que tenga que ver con la propuesta, con qué se quiere hacer de Entre Ríos, qué rol tiene que cumplir el Estado, qué tiene que pasar con
si de creer con la caja de jubilaciones, con la UADE. Un poco lo que dice Mariano, ojalá que no nos instalemos y no nos detengamos en la agresión, que no realmente no se convierta en eso, porque lo que necesitamos es otro tipo de... Sí, porque tampoco hay que olvidar que de última, digamos, ahora en los últimos tiempos está bien, digamos, que la gente de Cambiemos no, ahí en Diputados no quiso acercarse y tampoco validar teóricamente la presidencia de Uribarri, sí, pero sí lo hizo todos los años anteriores votándolo sin ningún tipo de problema. Claro, bueno. Lo que pasa es que ahora se olvidan. Gente, es un tema que... Ahora estamos en campaña. Ahora estamos en campaña. Estamos en campaña. También ahora se saben cosas públicamente que antes no. No, antes no, se sabían también. Es un tema... Las causas judiciales comenzaron hace un tiempo. Gente, minuto porque... Lo que pasa es que tiene que avanzar esto. Está bien. Es un tema, lo que acaba de decir Ana Lía, que es para debatir y da para otro programa más. Estamos pasados, perdón, a la programación del 11. Gracias a todos por venir. Mil gracias. Es un tema que da para muchísimo. Estemos atentos, participemos, vayan a ser voluntarios de autoridad de mesa, interiorícense, vamos a tener muchísimas boletas, hay que conocerlos, háganlo, hagámoslo. Gracias a My Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15 por el look de todo el día. Y nosotros nos volvemos a ver mañana jueves a las 21:30 hasta las 11 en El Ventilador. Gracias.